pásalo siempre. Yo siempre he dicho que son rebuseros. Tu voz no cuenta, tú eres odiador del Licey. Bueno, pero tengo amigos, soy escogidista, pero tengo más amigos de las Águilas, claro, que es el mejor equipo de la República Dominicana. Richard, ¿qué le pasa a ustedes los aguiluchos? Nada, estamos compitiendo, estamos jugando y estamos ganando. El que gana le dicen tramposo. Oye lo que pasa. Oye lo que pasa. Anoche, mientras estaba pichando el lanzador del Licey, comenzaron y prendieron todos los flash de celular. Y eso está aquí en la Liga Dominicana, eso está prohibido. Hay letreros allá, hay letreros. Eso desconcentra. No, Luis, ni corporan. Hay gente que quizás nunca ha ido, quizás hay gente que no tiene conocimiento de que eso es así, que conste. Eso lo sabe. No lo justifico y eso lo está diciendo don Luis, ni corporan, porque a lo único, porque he visto video en redes sociales. Oye, que no lo ha visto. Espérate, he visto el video en redes sociales y lo subió el que tuvimos aquí, que es Mike. Mike de Pop. Exacto, donde él dice que es un fotógrafo aparentemente autorizado el que está ahí dentro. Te voy a enseñar el video. Él sí es un fotógrafo autorizado, no puede encender el flash. Mira, vamos, te voy a decir, Laura Bonelli, vamos a buscar a Laura. Ay, el saco está. Laura Bonelli, ella subió un video. Va a seguir, tú no has visto nada, no, porque mira todo eso flash prendiendo y apagando. Eso era haciendo wiper de Daddy Yankee, claro. Segura la música. No, wipe. Eso está mal. Wipe. Aprendan a perder, wipe, que son muñoños, aguiñoños. No, ¿cuál mal? Aprendan a perder. Casos aislados. Ey, no, eso no se eso está hace. Mal. Pero perdien. Sí. Ah, pues entonces tranquilo. Ganó el Licey. Claro, es que si lo hace el Licey eso, hoy hubiera un lío en la liga. No, no necesariamente. Que no. Pero mira, el pobre Ricky, lo ha hecho. El Licey lo ha hecho. ¿Qué ha hecho el Licey? Dime. Están los videos ahí. Pues claro. No me venga, diga que si yo qué, que si yo cuánto, que eso se ha hecho. Los aguiñoños. Emocionados. Yo no le voy a decir aguilucho, aguiñoño. Yo lo que creo, mi amor, que Ricky es Ravelo ese. Sí. Aguiñoño. 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 El está de lambón. ¿Qué? Usted no es del Licey. Pero defiéndete, tú puedes hablar, Richard. ¿Tú no, puedes hablar? Pero yo estoy defendiendo. Lo que pasa es que no voy a discutir con gente que reciben sueldos. Oye, aquí no recibimos sueldo de ellos. Sí, claro, mi amor. Después que Ricky Ravelo. Ni boleta me dan a mí para ir para el play. Después que Ricky Ravelo se sentó aquí, mi amor, Luis, mi corporal. Yo siempre he sido liceíta. No, mi amor. Y deberían declararte persona no grata en la ropa. Yo lo que quiero saber, sus. ¿En qué tiempo es que Luis ni aceptó eso? Porque él dura el día entero aquí, pero Luis ni es futbolista, basquetbolista. Liceísta. Ahora liceísta. Es liceísta. Siempre yo le doy la pelota con un solo clic, tú te enteras. Pero es milenio, es milenio. Twitter. No, pero es que en Twitter no, porque lo emocionante del juego no es ver las anotaciones, es ver el juego. Yo lo veo a veces. Como tal, y Luis, tú no tienes tiempo. Señores, yo me desespero, yo no podía un play. Me gusta más verlo personal. A mí me gusta más el basquetbol. Vamos ahí el coro, atención, Ricky Ravelo. Vamos ahí el coro y atención, para que no. Y Delfonso Ureña, el mejor. Ah, sí. Pero, sí. ¿Y tú me vas a meter a mí en el parco del de no, Licey? ¡Claro que ni sí! Muerto. Te mandamos para el de las Águilas. Para el VIP, podemos ir a aquel, sí. No, tú puedes acompañarme. Pero no, tomándolo en serio, yo creo que, señores, la pelota es un deporte para nosotros disfrutar. Sí. Se gana o se pierde. Yo creo que romper los parámetros establecidos por la Lidón, que es lo que rige la mayoría de los equipos y la pelota de invernal dominicana, no está bien, porque primero estamos dañando, porque independientemente estaba lleno, se está reventado. Además, es entretenimiento también. La gente, esto es un entretenimiento. ¿Cómo fue? Los ibaeños apoyan más. ¿Cuándo veces que pasa eso? Los ibaeños apoyan más el deporte. Lo llenan más el estadio. Lo llenan más que aquí. Pero lo que pasa es que aquí está el mercado negro y creo que acapara todas esas bolitas. Esa vaina del mercado negro, hay que hacer algo aquí con eso. A diferencia quizás de Santiago, que es más manejable. Pero también existe en Santiago. Pero no así como aquí, more. Yo quiero ir para el estadio antes de que se acabe. Vamos para llevar el pero invita al equipo completo. Pero vamos ahí. Pero queremos ir todos. ¿La boleta cuesta cuánto? Tenemos que investigar los precios pero para ir para allá. Que no la compren en el mercado negro, por favor. No, vamos a ir allá a la puerta. Déjame ver. Ahora, ¿tú la vas a comprar? Claro. ¿No puedes pasar de qué precio para tú comprarla? Un juego de Licey Águila, una boleta buena, cuesta $6,000. Ustedes me mandan los videos. Te va a bajar el barco. 15 días de trabajo de una gente que gane bien, porque yo ganaba 3.000. ¿Cuáles son los precios? Yo no me lo sé. Es que ahora hay precios diferentes. Porque no, porque es la final. ¿Cuánto? 1.200. En regular. En boletería. El mercado negro, cuando la agarra, la cobra 5 veces más. Sí, pero hablando del caso de los flashes y eso, creo que eso ha sucedido en todos los equipos. Lo que pasa es que como se le hace a los Tigres del Licey, que es un equipo que tiene una gran camada de equipo. Fanáticos. ¿Tiene tantos fanáticos que el estadio estaba amarillo?
Pero era ya, Richard, lógico, pero y estar amarillo. Los fanáticos se van donde sea por su equipo. Porque no es lo mismo. Cuando las Águilas están aquí, tú no ves la cantidad de fanáticos que hay aquí. Es la capital, aquí hay mucha gente. Pero por la misma razón. Entonces, mi amor, los fanáticos aguiluchos sí apoyan. Además, ya allá los liceístas nos cuidamos. Los liceístas, los que son unos ñoños en redes. Aquí, allá. Que uno va a ese estadio y hay que sacarlo escoltado. Oye, hay que sacarlo fulano. No, tápale la cabeza. Oye. No, lo que pasa es que el que gana cosa y entonces el que pierde. No, el problema es que si ustedes ganan, es un problema. Y si pierden también. Para nada, mi amor. Quiero escuchar al pueblo. ¿Cómo está, Richard no sabe de pelota? ¿Cómo está la tabla? Yo no sé. ¿Vamos a buscar la tabla? Que él no sabe cómo está la tabla. No, está todo el mundo empate con al juego de ayer. No, ¿quién está primero? No, vamos a buscar todo el mundo empate. El Liceo está primero, ya se acabó empate. El tema. No necesitamos más nada. No, lo que pasa es que el Liceo y él nunca va a decir que están empate. Lo tengo aquí. Eduardo, váyase de ahí. Usted y el Liceo juntos. Está 11 ganados, 11 juegos. 6 ganados, 5 perdidos, Gigante, Licey. 11 juegos, 6 ganados, 5 perdidos. Está todo igual. Y yo no acabo de decir que está todo igual. Sí, es verdad. Entonces no me merece. No, Gigante y Licey. No. Estrellas, 11 juegos, 5 ganados y 6 perdidos. Y Águilas también. 5 ganados y 6 perdidos. O sea, Licey está empatado con los Gigantes. Gran cosa. Y Estrella empatado con los Aguiluchos. Pero para allá vamos. Feneli, tú eres Licey, tú también. Ok, vamos a escuchar a la gente. Necesito al pueblo que se desahogue ahora. Nosotros no vamos a hablar nada. Los fanáticos de las Águilas, usted va a decir lo que usted quiera. Y sí, los fanáticos del Licey, lo que usted quiera. Nosotros vamos a escuchar. Y lo del Escogido. Mátense al aire. Y como la emisora se escucha en el Cibao. Que llamen los cibaeños. Vamos a ver si es verdad que hay muchos cibaeños. Móntense cuerda y pila al aire. 809-338-1037. Buenas. Yo hola. Buenas. Dime. Duende, yo soy aguilucho. Pero eso de que de los fly, eso, yo lo voy con eso. Eso está mal. Es un aguilucho que se respeta. Muy bien. Tú estabas ahí está anoche. Mal. El que sabe de pelota sabe que eso está mal. Tú estabas ahí anoche. Él no tiene que estar ahí para decir que yo está no mal. Tengo que estar ahí. Para pero yo, una está pregunta. Mal. Está bien, pero, está mal. Pero ¿qué consecuencias debe sufrir el equipo? Porque fueron los fanáticos que hicieron. Deberían quitarle todos los juegos. No necesariamente. Se paró el juego. Que eso antideportivo. Exacto. Pero está bien, te la compro. Se paró el juego, se paró. Se paró el juego. Sí. Bueno, pues entonces, pero el equipo no tiene que sufrir una consecuencia. Eso atrasa. No. Tiene que educar a los fanáticos. No. Oye, los fanáticos del Licey han hecho eso también. Sí. Y Madi ahí con los láser. Sí, aquí en el Estadio Quique. Es mentira. Buenas. Buenos días. Dime. Oye, yo tengo un grupo de Licey y Águila. Ahora son mudos los aguiluchos. No, van a hablar. No son mudos, pues yo estoy hablando. Hello, el único que tiene voz. ¡Que llamen! Ah, bueno, llamó uno. Hello. Claro. Hello, papá Radio Matanza. ¿Qué es lo que? Él es papá Licey. Tranquilo aquí desde el Cibao. Dale. Oye, soy aguilucho desde chiquitito. Pero te voy a decir algo. Sí. Ustedes son dos parisinos. ¿Quiénes? Sí, no, yo no voy de acuerdo con la universidad. Anda. No se entiende. Pero me dijo fariseo por ser liceísta. Entró al túnel. No, Luismi, el monstruo. Dale, monstruo. Esto va para el señor, sábelo todo. Eduardo la familia, que dice que las Águilas es el mejor equipo. Y el Licey, son tuyos. El Licey, claro, y andan en muleta. Hello, buen monstruo, día. Te quiero mucho. Desahógate, buen dale. Buen día, bendiciones. ¿Qué es lo que Quinty. El dolor de las Águilas es glorioso. Ay, es azulito. Glorioso. El y el dolor de los liceístas somos los aguiluchos. Ay, sí, hello. Que ni se sienten. No, pero así no. Hello. ¿Y quién es ese? El Frank, mejor. Mira, ay, por favor. Buen día. El esposo de Diana. Tenemos el mejor narrador de la pelota. Hey, hello. El ex. Hello, buenos días. Desahógate. Me bloqueo. Está bien, yo me voy a desahogar. Te amo, mi amor. Se le fue su minuto de desahogo. Ay, pero deja que termine. Estamos hablando de pelota, mami. Que te escriba por la vaina. Ah, pero tú no sabes si es la pelota que le quiere. Que le mande un DM. Claro, arroba Yavi Valdés. Hello, buen día, desahógate. Los aguiluchos son gaitores. De uva. No, mi amor, acuérdate que los tigres tienen pluma, ¿no? Sí, claro. Muchas. Sí. Los tigres. Sí, claro, mi amor. Pluma, sí. Los tigres tienen pluma. Sí, sí, sí. ¿Cuáles plumas tienen los tigres? Sí, sí. Hay muchas plumas. ¿Cuáles plumas tienen los tigres? En la canción fiesta, pluma. Pluma tiene las águilas. Y el representante que tiene en esta cabina lo demuestra. El representante que tiene los aguiluchos en esta cabina. Bueno, pero las plumas están allá. Hello, buen día.
Buenos días, Luini. Dime a ver. Yo soy liceísta muerte. Y me he pasado la mañana esperando que uno me responda del grupo. Te van a responder. No, sí, te van a responder, lindo. No, no vas a perder tiempo. Así, no tienen cómo devolver ese huevazo que pusieron los fanáticos, porque no fue el equipo. Pero es lo que estoy diciendo. Tú estás acusando al equipo relativamente. No, los fanáticos. Hello. Los fanáticos. Buen día. Le dimos aquí. Le dimos allá. Le dimos aquí. Le dimos allá. Hello. Buen día. Liceísta hasta la muerte. Lo que pasa es que los sobatallos no saben perder. ¡Ey! ¿Cómo sobatallos? Los sobatallos. Ahora le pusieron ese apodo. ¿Y cómo que sobatallos? ¿Y eso? Luini, no permita eso en Radio Nacional. De verdad. ¿No va a aparecer un aguilucho que se defienda? Claro. Pero han llamado. Pero ellos están ahora mismo acostados. ¿Y qué es lo que pasa? Atención, Geovanni Peña y Arnaldo Pacheco. Llamen, por favor. Los aguiluchos. Lina, llama, por favor. Eso sí, que con todos los amigos que tú mencionas, tú pones un canal de YouTube, tú tuvieras 2 millones de suscriptores. Está casi en Capicúa tú, por dos días. Vamos a traer Julio Clemente. Luini, me gustó el coro de los aguiñoños. Me gustó ese coro. Los aguiñoños. Los aguiñoños. Los aguiñoños. No fue ese coro que le gustó. Hello, buen día. Pelostro, tú sabes. Buen día. Y hola. Ahora, ¿se escucha bien, papá radio? Sí, dime ahora. Oye, yo soy aguilucho. Ajá. Soy cibaeño 100%. Ajá. Pero tú y Yavi son dos fariseos. ¿Por qué, mi amor? No voy de acuerdo con lo que hicieron los fanáticos anoche. De eso estamos claros. Pero porque son fariseos. Pero nada más no es en el cibao que se hace. Claro. Pero porque somos que ellos nada más ven, ellos nada más ven eso. Hello. Ellos nada más ven por eso. Por defender a nuestro equipo. Buen día. Qué defensa. Bueno. Dicen que el Licey es el mejor, pero ¿qué tiempo tiene las Águilas jugando y qué tiempo tiene el Licey? Olvídese de eso. ¡Ah, vaya! ¿Cuánto? 110 años. 110 años tiene el Licey jugando. Va a llorar. Andan en muleta y en silla de ruedas. Ay, hombre. Hello, buen día. Va a llorar. En muleta. Pues Luis, dímelo. Aguilucho desde chiquitico. Así mismo, defienda el equipo. Hello. ¿Para qué le cierras? Aguilucho, qué mala. Pero deja, los otros, tú le dejas que se desahoguen. Hello. Buen día, Luis. Dime, mi amor. Dele vida. Su nombre es bien puesto, así que se llaman Aguiñoño. Son muy ñoños. Vaya de ahí. ñoño y pico. Hello, buen día. Luini, para ese fanático que llamó ahí sin conocimiento de béisbol, dale, dile que la pelota invernal inicia en el 1951, desde cero. No, ninguno. Pero el equipo tiene 110 años. Hello. ¿Dónde te va a meter los otros años? Buen día. Por el... Liceísta. Gran cosa. Al final lo que hay mira, que mira, mi amor, un liceísta, una mujer que viva, un marido que tenga una mujer que viva en fuera... Y una fonda es lo mismo, nada. Oh. Ay, Dios. El equipo la lotería del campo. Ay, pero cármate. Vamos a calcular para no desinformar a la audiencia. Bueno, en este momento Damaso Marte va a dar las declaraciones en el show de Luis Nicolás. ¿Y qué es lo que tú estás? Adelante, Damaso. Bueno, 1907. ¿Y qué es lo que tú estás? El equipo dice que tiene 116 años, ¿son? Sí. ¿Y por qué te dice que 110? Ay, él me dijo que eran 110. ¿Y tú te vas a llevar dedo? Fue Harvey que me sopló. ¿Y tú te vas a llevar dedo? Fue Harvey que me dijo. Venimos en breve. La generación que enseñó el nuevo negocio.